Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Tribunal boliviano considera inconstitucional la asunción de Jeanine Añez. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos en viaje con la información. El Paz, la Paz. El Tribunal Constitucional de Bolivia determinó que la presidencia de Jeanine Añez en la crisis de 2019 no se ajustó a la Constitución porque no hubo el vacío de poder alegado por la entonces senadora de minoría para tomar el poder según una resolución publicada este viernes. El TSP sentenció que la denominada sucesión ipso facto solo se aplica para la presidencia del Estado de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Política del Estado, debiendo toda renuncia ser tratada y aceptada en el pleno cameral, señaló la Corte en un comunicado. La resolución del 29 de septiembre, anunciada el viernes, dejó establecido que no había vacío de poder cuando Añez fue presidenta transitoria porque los titulares del Senado y los diputados estaban en funciones debido a que sus renuncias aún no habían sido tratadas en las respectivas cámaras. La senadora y sus colaboradores han sostenido la figura del supuesto vacío de poder como justificación principal de su decisión, presidenta transitoria, cargo que ejerció por un año. Añez se declaró ipso facto o en el acto, primero presidenta del Senado y luego jefa del Parlamento, en ambos casos sin voto parlamentario para su acceso a la presidencia del Estado en sucesión del renunciante Evo Morales. La expresidenta gilpista enfrenta ahora un proceso penal ordinario acusada de golpe de Estado por el que está en detención preventiva desde marzo. Según el TSP, tras la salida de Morales, solo podrían asumir directamente la presidencia de Bolivia su vicepresidente Álvaro García, que también renunció, o los presidentes del Senado de Diputados en esa prelación. Pero no hubo un vicepresidente cameral sin pasar por el voto de sus colegas, como hizo Añez. La sentencia del TSP fue emitida en rechazo a un recurso interpuesto por una diputada derechista que cuestionó los actos de una vicepresidenta de la Cámara Baja, Susana Rivero, del Movimiento al Socialismo, que ejerció su cargo durante la crisis hasta varios días después de haber anunciado su renuncia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. A raíz de este fallo, el ministro de Justicia afirmó que la sucesión de Áñez a la presidencia fue inconstitucional. El 12 de noviembre del 2019, Jeanine Áñez se proclamaba presidenta de Bolivia, en mitad de la crisis política que derivó en la renuncia de Evo Morales. Casi dos años después, el Tribunal Constitucional Plurinacional consideró que la sucesión presidencial ipso facto no es aplicable para la presidencia de cámaras, por lo que el oficialismo infiere que la sucesión de Áñez no fue constitucional. El Tribunal Constitucional ha hablado y ha señalado con precisión que ni la primera vicepresidencia ni la segunda vicepresidencia pueden asumir de ninguna manera la presidencia del país en términos que se ha pretendido confundir a la población. Esta situación ha quedado cerrada, el Tribunal ha hablado, la decisión que ha emitido el Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión y lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que la Cámara de Senadores debió elegir un presidente antes de la sucesión. Debía haberse reunido a la Cámara de Senadores, elegido un presidente, siempre y cuando se hubiera aceptado la renuncia de Adriana Salvatierra. No, la sentencia constitucional es el análisis y señala que no hubo un vacío de poder. En la misma conferencia de prensa, el ministro de Justicia se refirió al sobreseimiento ratificado por la Fiscalía de La Paz dentro del caso fraude electoral, liberando de culpas a los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral tras las fallidas elecciones del 2019. El expresidente Carlos Mesa se refirió a este fallo del Tribunal Constitucional sobre la sucesión presidencial en 2019. Mesa escribió: la incongruencia y mala fe del Tribunal Constitucional no tiene límites. La posesión de Áñez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México, que dejó la vacante, la presidencia. Por esa razón, la posesión fue inmediata y automática.
Más repercusiones sobre este fallo del TCP. Nos vamos en vivo hasta Cochabamba. Lady Guzmán, adelante. Vamos con el doctor José Antonio Rivera, analista político, con quien pues vamos a conversar acerca de este caso. Doctor, le consultamos. Como ya sabemos, la resolución del TCP pues anuncia de que fue inconstitucional la presidencia de Jeanine Áñez. ¿Cuál es el desglose jurídico de este caso? No, hay un comunicado, pero hay que leer la sentencia constitucional que ha sido emitido el 29 de septiembre de este año en un recurso directo de nulidad que planteó la entonces diputada Fernández, segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, en contra de la diputada Susana Rivero, que era la primera vicepresidenta de la directiva, y el diputado de ese entonces, Sergio Choque, que fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados el 15 de noviembre del 2019. Es un recurso directo de nulidad, no de inconstitucionalidad, que fue planteada por la exdiputada Fernández el 19 de noviembre del 2019, y después de 2 años el tribunal emite esta sentencia. ¿Qué es lo que cuestionó la diputada Fernández? Cuestionó que la diputada Susana Rivero, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, al haber renunciado a su cargo de primera vicepresidenta, ya no podía emitir comunicados que emitió, ni podía convocar a una sesión de la Cámara de Diputados, menos firmar una resolución cameral. Y lo hizo, por lo tanto, como ya no era primera vicepresidenta, ha usurpado las funciones que le correspondían a la señora Fernández, diputada Fernández, quien plantea el recurso, porque ella era segunda vicepresidenta. Entonces, ante la renuncia del presidente y la primera vicepresidenta, la segunda vicepresidenta asumía el cargo de presidencia, ejercía la presidencia. Y también señala que existiendo ella como segunda vicepresidenta, que de acuerdo al reglamento ejerce la presidencia en acefalía del presidente y primera vicepresidente, no tenían por qué elegir al diputado Choque como presidente de la Cámara. El tribunal ha resuelto el caso con una serie de argumentos que, en mi criterio, respetando por supuesto a los magistrados, son erróneos. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que la renuncia de la diputada Susana Rivero fue anunciada mediante Twitter, no fue presentada en la plenaria, y que de acuerdo al reglamento general de la Cámara de Diputados debe presentarse ante la plenaria y ser aceptada o rechazada por la plenaria, lo cual es falso. Una cosa es renunciar al cargo de diputado como tal, y otra cosa es renunciar al cargo de la directiva de la Cámara de Diputados. Cuando tiene que renunciar al cargo de diputado o diputada, efectivamente tiene que presentar la renuncia por escrito ante la plenaria de la Cámara. Pero en este caso renunció no al cargo de diputada, sino al cargo de primera vicepresidenta. Entonces, confundiendo aquello, el Tribunal Constitucional, en primer lugar, no le da la razón a la exdiputado Fernández, y segundo, dice que además, si bien es cierto que ella como segunda vicepresidenta asumía el cargo de presidenta, pero eso es temporal y que la Cámara puede libremente decidir elegir otro presidente. Eso es un grave error, porque la esencia de un vicepresidente es precisamente para reemplazar al presidente en caso de acefalía temporal o definitiva. Cuando la acefalía es definitiva por renuncia, entonces el vicepresidente tiene que reemplazar hasta completar el mandato, máxime en este caso cuando el mandato es de 1 año. Por lo tanto, efectivamente no había razón alguna de elegir otro presidente de la Cámara, sino que la segunda vicepresidenta, que asumía la presidencia por renuncia del presidente y de la primera vicepresidenta, debería concluir el mandato. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.